Amén. Nosotros abrigamos una esperanza. Y si esa esperanza, hermano, llegamos al... Porque vamos a llegar ahí. ¿No? ¿Cuánto creen? ¿Hermano y hermana creen que van a llegar ahí? Esto no nos parece mucho a nosotros, hermano. ¿Ah? No nos parece mucho que a nosotros vamos a estar ahí. ¿Ah? Yo ya me siento como ya estoy ahí. ¿Por qué lo asustamos, hermano, cuando preguntamos que vamos a llegar ahí? El apóstol Pablo decía, hermano, que el morir, dice, es ganancia. Hermano, porque si morimos, para el Señor morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos, hermano. Pero haciendo lo bueno. ¿Ah? Haciendo lo bueno. Porque si, hermano, si estamos practicando lo malo, dije, quién sabe, estaríamos sentados por ahí. Por ahí puede estar el hermano Neita, por ahí sentó el hermano. Yo vine quizás como a las 6:30. Despacito de mí, hermano, entró el hermano Federico, se sentó por ahí. Oró como 20 minutos el hermano. Ya cuando íbamos a comenzar el culto, hermano, se levantó. Así que puede verlo, hermano, todavía en vida por ahí. Y le quiero una pregunta a nuestros amigos. ¿Quieren ver de nuevo a su amigo Federico y hermano Cristo con nosotros? ¿Lo quieren ver de nuevo, amigas y amigos que eran de mi hermano Federico? En esta noche. Porque si no confiese el nombre del Señor, certeramente le digo, no lo volverá a ver. No, no, no. No lo va a volver a ver.